Hola, hoy tengo entre mis manos Ojooso, un libro extraordinario de Nicolás Agrosi. ¿Creéis que es posible contar un cuento con formas, colores y sonidos? Pues sí. Nos cuenta la historia de una pandilla de animales que va en busca de la madriguera del oso que se ha perdido. Pero lo sorprendente del libro es cómo a través de las formas y de los colores nos cuenta una historia tan divertida. Creo que es un libro buenísimo para desarrollar la imaginación. Para que os hagáis una idea, Oso se ha perdido y no encuentra su madriguera. Se pone en marcha. Increíble. No os lo podéis perder en las bibliotecas municipales de Huesca.